Bien, muy bien. Este fin de semana, el feriado largo, ¿no? Se han conocido una serie de lugares aquí en el Perú y lo hemos colgado en nuestras redes sociales y se han viralizado. Recientemente nos han hecho llegar aquí algunas fotografías que lo vamos a compartir en algunos instantes, pero rápidamente ya le cedemos la posta a Miguel Ángel Silva Esquén. ¿Cómo estás, Miguel? Adelante. Sí, muy buenas noches, Oscar. Bueno, vamos a visitar, no en esa oportunidad el Perú, vamos a salir al extranjero. La República Mexicana es nuestro destino, ¿no? El acueducto del Padre Tembleque. Esto está ubicado en Zempoala, que es una localidad del estado de Hidalgo. Justamente estamos observando ahí lo que es la plaza principal de esta localidad, que en el año 2020 fue declarado como pueblo mágico, ¿no? Pueblo mágico son unas categorías que le da el Estado mexicano a determinados pueblos con ciertas características y atractivos turísticos. Estamos observando lo que es la parte posterior de la parroquia de Todos los Santos, obra franciscana levantada entre 1570 y 1580. Y perteneció en este municipio por los habitada por los toltecas y chichimecas. Curiosamente, ustedes están observando ahí un monumento dirigido a un padre franciscano, que es el motivo justamente de la visita, ¿no? Estamos observando lo que es el acueducto del padre Tembleque, que es construida durante el virreinato de Nueva España, ¿no? Siendo virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, cuyo fin era conducir agua a los pueblos indígenas de Otompó y la actual Zempoala. La obra se llevó a cabo entre 1554 y 1572 y el sistema recoge agua de varios manantiales, ¿no? Lleva el nombre porque justamente fue planeada y dirigida por el sacerdote franciscano Francisco de Tembleque, ¿no? Que es natural de Toledo, España, y quien llega a México hacia 1572. El nombre de Tembleque es el lugar de procedencia, por eso es que lleva este nombre y posteriormente es bautizado este acueducto. Está conformado por 68 arcos de medio punto que se extienden a lo largo de 904 metros, alcanzando el punto más alto 38.75 centímetros. Haciendo el recorrido, bueno, eso es una caminata que hemos hecho ya anteriormente y en el camino vamos a encontrar algunos puestos de artesanía, ¿no? Esta obra llama un poco la atención, ya que es declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2015. Turisteando con nuestro buen amigo Miguel Ángel Silva Esquín, ¿no? Qué importante estos lugares, ¿no? Que dinamizan el turismo, acercan a las familias y se mantiene, ¿no? Tantas décadas. ¿Qué fue del Parque Bicentenario, Miguel? En Que se estaba realidad, proyectando también una obra en el Cono Sur. sí, justamente la semana, que habrá como 15 días, vino un representante del Ministerio de Cultura, en este caso le hice el comentario. El problema que ha generado la pandemia es que los presupuestos para estos parques bicentenarios pues se destinaron para el tema de salud. En esta oportunidad, al conversar con el encargado, me dijo que la propuesta del parque continúa, pero ya debería de ejecutarse el próximo año. O sea, este año ya se tiene que elaborar todo lo que es el perfil para ejecutarse el próximo año. Porque teníamos el Parque Bicentenario, íbamos a tener también pues la Alameda, ¿no? Del Bicentenario, desde el Óvalo hasta el Balcón de Guaura, íbamos a tener también pues la Costanera, ¿no? O sea, lugares así como este, bonitos, ¿no? Arregladitos, muy bonitos, son pero una fuente pues de turismo, fotografías, sesiones, en fin, tantas cosas, llegan los negocios, mire, cuando se construyó el Malecón Roca,
llegó el Plaza del Sol, abrieron restaurantes, se transformó toda esta zona. En realidad se genera nuevo movimiento económico, ¿no? Y esperemos que se logre, porque en realidad el Parque Bicentenario es un centro cultural, netamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Miguel. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.